Vamos a recibir a la licenciada en psicología Virginia Gawel. Después de haber anunciado el tema, es decir, lo hemos anunciado para que la gente se entere, que hoy, por pedido de Ana Inés de Maldonado, Uruguay, vamos a hablar, mejor dicho, la licenciada y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, Virginia Gawel, hablará sobre familia y parejas, lealtades invisibles. Bienvenida, Virginia. Buen día, Rosita, buen día. Buen Qué lindo día. escuchar tu voz y estar aquí siempre. Y aquí estamos con este tema, gracias, gracias por plantearlo. Es un tema grande, es un tema muy importante, muy interesante. Así que yo siempre que piden un tema, googleo a ver si ya hablamos, porque hablo tanto que ya no sé con quién. Claro. Pero no tenemos una columna sobre esto. Sí van a encontrar, quienes se interesen, van a encontrar otras columnas, que hay más de 300 columnas en YouTube, sobre familia, sobre pareja, sobre hermanos, etcétera, etcétera. Pero no específicamente sobre este tema que es tan importante. Así que muchas gracias por plantearlo. Y un abrazo hasta Maldonado, hasta Uruguay. Y sabés que todos estamos complicados con este tema. No conozco a nadie que pueda no estarlo. Pero es un tema del cual se habla poco y no siempre se. Viste que en internet, sobre todo, hay de todo. Hay personas que trabajan con mucha hondura y saben de qué están hablando y otros creen que es más o menos así. Este tema no es más o menos así, es de un determinado modo. Entonces uno pensaría, lealtad con la pareja es que, bueno, no tengo que andar con otro tipo. No, no es, sí, no, no es que tenga que andar con el otro tipo, sino que no se refiere a algo tan obvio. Por eso son invisibles. Este término de lealtades invisibles nace de una persona precisa y como tal es necesario mencionarla, solo que escribir su nombre, no me pidan que lo deletree porque tiene 300 letras, debe ser o polaco o algo así el apellido. Él se llama Iván Bojormenghi Nagy, así se llama. Y se escribe con SZ, o sea que sí, tiene cara o de polaco o del barrio, como los ancestros míos. El libro de él es un libro muy complejo, es como para un posgrado, o sea que no es un libro de divulgación. Para quienes tengan entrenamiento en leer las complejidades de la psicología, es un libro muy interesante, pero podemos llevar esto a un modo que todos podamos saber que existe en nuestro psiquismo, que existe en la dinámica de nuestra familia, que existió, inclusive en quien ya no tenga familia y por ahí no ha construido una propia, existió y sigue existiendo dentro nuestro, así no esté nadie más vivo de nuestra familia. O sea que las lealtades invisibles se construyen y van generando una manera de ser en nosotros, pero no sabemos que estamos allí ataditos a una lealtad. Antes de explicarla voy a dar una metáfora que creo que puede acompañarla. Recién estaba pensando, yo que he andado tanto en las islas más agrestes del Delta, esa cosa que creo que todos podemos imaginar, un pullover, un suéter tejido casero a dos agujas y uno se mete quizá en un bosque de esos llenos de matas y arbustos y árboles y crecen yuyos, hierbas. Y uno va caminando con un grupo, entonces hay un tranco que hay que seguir, un ritmo que hay que seguir. Y de pronto uno, supongamos que empieza a sentir que como que algo le tira de atrás, quiere avanzar pero no puede, no puede. Y es que hay un pedazo de lana que se enganchó en algún arbusto de 2 metros atrás, se ha ido destejiendo el suéter inclusive, pero hay un punto en donde no podemos sino volver a recoger la lana que se destejió, desengancharla del arbusto espinoso en el que se enganchó, recogerla entonces, volverla a ovillar y seguir adelante. Pero existe otra solución, que es darnos vuelta, darnos cuenta, cortar la lana y seguir adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nosotros estamos limitados en avanzar hacia nuestra vida, la nuestra, nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestro experimento. Imagínate vos, la vida de Rosita Hernández,
Solo Rosita la puede dividir. Solo vos la podés encarnar, solo yo la mía, y nunca más nadie, nunca antes, en los siglos y siglos que existe la antigüedad, y desde el Big Bang para acá y para después, nadie más va a ser como nosotros. Entonces la vida de uno a veces queda trabada sin saber que estamos siendo obedientes a una lealtad invisible. O sea que este es el fenómeno, y ahora voy a tratar de explayarme del fenómeno y dar algún ejemplo para que no quede abstracto. Yo un día descubrí a los 35 años más o menos, en ese momento yo vivía sola, tenía muchos pacientes, ya había abierto el centro transpersonal, podía sostenerme económicamente, siempre tuve muchos pacientes afortunadamente, ya tenía alumnos, y nunca, pero nunca se me ocurrió la idea de viajar a Europa. Yo podía costearlo, en ese momento lo podía costear, podría haber dicho, voy a conocer París, voy a conocer la tierra de mis abuelos eran polacos de ambas ramas, paterna y materna. Nunca, nunca antes se me ocurrió. Y un día después de un sueño que tuve, que fue un sueño que ahora no viene el caso, pero que resolvió un viejo trauma de mis 13 años, en que quise ser secuestrada en la calle, quizás violada, quizás para trata de mujeres, fue muy grave y se terminó mi infancia. Al tener ese sueño que fue revelador, en esa semana yo dije, podría ir a visitar a mi amiga Silvia a Alemania. Y ahí empecé yo a indagarme, ¿por qué nunca se me ocurrió viajar? ¿Por qué nunca tuve tan siquiera el deseo de hacerlo? ¿Por qué no me lo planteé? ¿Por qué no organicé algo? ¿Por qué no fui ya varias veces? Simplemente no lo hice. Así funciona una lealtad invisible. O sea, no siempre uno dice, bueno, no, porque a mi papá no le gusta, entonces yo no voy a elegir esa carrera. Eso es una lealtad bastante visible. Las lealtades invisibles nos detienen en una acción por conservarnos, en ese caso, leales a abuelos que nunca pudieron volver a su país. O más grave que eso, mis abuelos, igual a los abuelos y papás de muchas personas que estarán escuchando la columna en cualquier momento que sea. Mis abuelos, cuando vinieron a hacer la América a principios del siglo pasado, del 1900, vinieron a juntar la plata con palas, se decía en aquel entonces, decían los extranjeros. Acá se decía que la plata se juntaba con pala, el dinero. Y después acá se encontraron con que tenían que hacer los trabajos más brutos, con que tenían que vivir hacinados en conventillos, como se llamaban en Buenos Aires, llenos de cucarachas, de ratas. Entonces, en un mismo conventillo convivían personas de distintas nacionalidades que ni siquiera se entendían el idioma. Y allí había quedado colgada la promesa de que cuando a mí me vaya tan bien, yo les voy a ayudar, yo les voy a mandar dinero. Entonces, no pudieron volver, no pudieron cumplir la promesa de ayudar, no pudieron más que mandarse cartas, no pudieron acompañar a morir a sus seres queridos, darles disfrute, ayudarlos con un tema de salud. Y pareció una gran deslealtad. Muchos inmigrantes padecieron la sensación de deslealtad. Pero quiero decir que esa sensación, que a lo mejor ni siquiera lo pudieron pensar más que alguna vez, luego se pasa de manera invisible a los hijos y a los hijos de los hijos y a veces a los hijos de los hijos de los hijos, que ni siquiera conocieron a esos abuelos ni a los que quedaron en Polonia ni nada de eso, ni conocen la historia. Porque además ni siquiera los abuelos se lo plantearon la historia tal como digo, ay, tengo una lealtad invisible con los que dejé en Polonia. Sino que es un hilo que se pasa generación tras generación. Y redondeando esta idea, Rosita, cuando hablamos de lealtades invisibles, muy frecuentemente hablamos de lealtades que no son pensables, simplemente se manifiestan en una determinada conducta, en un modo de pensar. Que la persona no se lo plantea, dice, esto es así,
Esto es así, Rosita, esto es así. Ni se lo plantea pensar su pensamiento. Se le trasvasó a su sistema psíquico como sin querer se trasvasaron los genes. Pero no es un tema genético, no depende de algo biológico. Depende de algo así. Así como uno tiene el propio inconsciente, y hay además un inconsciente más grande que es el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Y el inconsciente colectivo de un país, por ejemplo, que son sus usos y costumbres, los sufrimientos que ese país vivió, su historia. O sea, hay un inconsciente personal, que es mi historia y mis traumas y mis cosas, un inconsciente grande y colectivo al cual nos correspondemos, pertenecemos a ese inconsciente colectivo. Se nota mucho cuando uno viaja a otro país, que es disonante lo que vemos con cómo creemos que es la vida en nuestro país, es lo que mamamos. Pero en el medio hay capitas de inconsciente colectivo más chicas, la de mi pueblo, la de mi barrio, y la más finita y la más pegadita a mi inconsciente personal es la del inconsciente colectivo familiar. Es decir, que mi inconsciente y el inconsciente de mi familia, yo lo tengo que discernir a medida que evolucione, porque si no, en la mayoría de las personas no se hace distingo, no se da cuenta de que esto es inconsciente, esto es de mi familia, esto no soy yo. Yo no tengo por qué obedecer a este mandato. Yo no tengo que tener tantos hijos como Dios trae al mundo, porque mi familia y mis abuelos, en todas ellos eso era así, y yo sueño con tener tantos hijos como Dios trae al mundo, 5, 10, no importa. Y de pronto, cuando la persona empieza a diferenciarse, dice, la verdad, yo no quiero esto. Me parece que me lo imaginé toda la vida, pero la verdad es que ahora que me veo a las puertas de, en los 30 años, digo, a ver, yo quiero esto. Y a lo mejor sí está la sociedad todavía armada para que vos tenés que hacer eso, porque eso, una mujer es mujer, se realiza solo si tiene hijos, y muchos. Si la sociedad encima dice lo mismo que mi familia de origen, quizás yo no tenga oportunidad de pensar. Hoy, en cambio, mi sobrina nieta Zoe tiene la posibilidad, y Abigail tiene la posibilidad, que es más chiquita. Mi sobrina es adolescente y puede pensar y decir, pero hay un montón de mujeres, incluida mi tía abuela, que es la que habla, decidió no tener hijos en una época en donde la mujer tenía que tenerlos, pero yo no quería tener hijos, yo quería casarme, pero no quería tener hijos. Y parecía raro, se me miraba raro, es una mujer rara, lo soy. Zoe, o una mujer cualquiera de 30 años, 40 años, 20 años más todavía, puede decir, a ver, ¿quiero yo tener hijos o no? La lealtad invisible de otros tiempos indicaban que una debía tener hijos y el varón podía no tenerlos y podía también tener alguna aventura extramatrimonial porque los varones tienen necesidades fisiológicas, ¿entendés? Que las mujeres no. Eso era el tiempo de mis abuelos. Entonces, lealtad invisible es eso. Mamar del inconsciente colectivo familiar y pensar que el jugo lo exprimimos nosotros. Y no, no nos damos cuenta de que no es lo que yo quiero, lo que yo pienso, que estoy atada de esa lanita y no avanzo, no avanzo, no tomo mis decisiones. Redondearía y ahí te pediría ayuda. Un punto muy importante que no querría olvidarme es cuando lo que hay después de la lanita sería algo exitoso. Por ejemplo, tener estudios universitarios en una familia que no, nadie los ha tenido. Esto es un tema muy común en terapia, muy común. Y la persona hacer el esfuerzo de estudiar y, por ejemplo, dejar colgadas sin rendir las últimas materias. O sabotearse su propia carrera. Porque siente que si se recibiera, si se graduara, si fuera exitosa, si fuera alguien que tiene un buen matrimonio en medio de una familia donde todos los matrimonios han sido fallidos, si puede viajar, si puede generar recursos económicos, en el inconsciente se sentiría desleal a sus ancestros, sus padres, sus abuelos y los que no ve.
Entonces se coarta y hay veces en que ni siquiera se pregunta, ¿y si hago la universidad? No, se adjudica a sí misma, siendo por ahí brillante intelectualmente y teniendo una universidad en su propia ciudad, un destino pequeño, no porque sea pequeño hacer un trabajo menor, pero esa persona podría haber sido un gran cirujano y en vez de eso corta la carne en la carnicería. Y bueno, no es que esté mal un oficio, pero podría haber salvado muchas vidas, por ejemplo, esa persona, y disfrutar de su brillante capacidad intelectual. Pero no, se dedica a generar una vida pequeña, a veces inclusive una vida mediocre, donde todo fracasa con tal de terminar en la casa de mamá y papá, o en la casa de mamá, o en la casa de papá. A veces hasta físicamente la persona no se puede ir físicamente, va envejeciendo en la misma casa de los progenitores o de uno de ellos. ¿Por qué? Hay una lealtad invisible detrás. La lealtad dice, si lo haces, dejas de pertenecer. Y todos en nuestro corazón queremos pertenecer a nuestra familia, al principio por supervivencia y luego por costumbre, a veces por amor. Ro, ¿me ayudas? Sí, respecto a lo que vos mencionabas del hecho de viajar, que en algún momento de la existencia uno decide viajar y se plantea, ¿por qué no lo hice antes, pero Sí. lo puedo hacer ahora? En el caso que vos decías de que elegiste ir a Alemania, ¿por qué razón no elegiste ir a Polonia, por ejemplo? Esto es una pregunta Es personal. una gran pregunta que yo me hice inclusive mucho después, porque lo hubiera sido, estuve en la frontera, hubiera sido lo más natural decir, me voy 2 días a Polonia, pero ¿sabés qué? Ni se me ocurrió. Pero ni se me ocurrió, y eso es una lealtad invisible, es muy buena tu pregunta, porque no se me ocurrió sino, te diría, décadas después, por lo menos 10 años, 20 años después, decidí, ¿por qué no fui a Polonia? Es más, creo que no iría. Sería una decisión así muy consciente, me voy a Polonia. Te diría que ahora, ante tu pregunta, que la haces como si fueras una terapeuta muy bien hecha, me la planteaste porque me agarraste desprevenida y el solo pensarlo me da dolor, curiosamente, siendo que sé que es hermoso. Ese dolor no es mío. Ese dolor es el de mis abuelos. Ese dolor es el de todos los polacos que han sido bombardeados por todo. La verdad que hay pueblos que han sido donde se metieran, los bombardeaban, los hacían pelota, decimos en Argentina. Es decir, los destruían, no importa con quiénes se aliaran, les iba a ir mal. Entonces, y no importa si eran católicos, si eran judíos, les iba a ir mal. Entonces, el gueto de Varsovia estaba en Varsovia, justamente. Pero ¿por qué no ir? La lealtad invisible diría, tus abuelos hubieran anhelado volver, pero ni siquiera se lo plantearon. Y quizás había tanto dolor atrás. Mi abuelo fue soldado. Mi abuelo tenía un dedo menos por una granada que le estalló. Entonces, bueno, mi abuelo no hablaba de Polonia. Los inmigrantes con mucha frecuencia no hablan de su tierra natal. ¿Y qué hay detrás? Dolor. Entonces, ese dolor todavía está en mí. Y mi mamá, yo le he dicho a mi padre, era polaco, de decir, les pago un viaje a Polonia. No, 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 no. Ese no es reactivo. Y si es reactivo, viene del inconsciente. Y si viene ese dolor que se asoma, es que en el inconsciente, no mío, porque yo no viví ningún dolor en Polonia, porque no he ido, ese dolor no mío está en mí. Ese dolor no mío está en mí. O sea que sí hay una lealtad invisible y que se confunde en ese punto con la identidad mía, de lo que yo llamo mío. Bien. Y hay veces, en este caso, quizá no tenga grandes consecuencias, pero si yo no me permito la felicidad, no me permito generar recursos económicos, no me permito expandir mi identidad perteneciendo de otra manera, lo que voy es generando una carencia dentro de mí. Y si querés, lo dejamos para después del intervalo. Hay un tema que es cuando tomamos la antorcha del resentimiento de otro miembro de la familia, porque Bien. eso también lo heredamos. No sé si querés dejar picando Sí. alguna Sí, pregunta. sí, 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 Por sí. favor. Sí, ¿se puede el hilo invisible
cortar en algún momento? Chachán, me lo pongo aquí y esto lo sabrán después de la tanda. Ahí va. Aquí me quedo. Seguimos en esta habitual columna hoy, excepcionalmente en un día martes, con Virginia Gawel, licenciada en psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hablando sobre lealtades invisibles. Y quedó en el aire una pregunta y creo que se ha sumado otra, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, se ha sumado, Jessy, a preguntar acerca de en las personas que han sido adoptadas, a veces apropiadas, depende del caso, si se es leal a la familia de adopción o leal a la familia biológica. La respuesta es que a ambas. En verdad, de todos modos, todos somos un embrollo de lealtades, porque hay lealtades hacia la familia paterna, hay lealtades hacia la familia materna, hay lealtades hacia las mujeres de ambas familias, porque hay veces en que en ese matrimonio se reunieron un estilo de ser mujer. Las mujeres no X y hacemos tal otra cosa sí, y los varones no pueden X, en tanto que los varones sí pueden tal otra. O sea que hay creencias que se van trasvasando, a veces por las conductas que observamos, pero otras veces, como en el caso de las personas adoptadas, hay lealtades invisibles referidas a la familia de adopción que la persona no sabe que las tiene, porque ni siquiera puede conocer a sus a aquellas personas de donde provino biológicamente. Pero el inconsciente no está en los genes. Suena extraño, sería largo de explicar, pero el que le interese cómo es esto de que el inconsciente se puede transmitir por una vía no genética, si es intangible. Esto lo estudian hasta los biólogos. O sea, en cualquier ser sintiente, inclusive los animales no humanos, porque también nosotros somos animales, hay un inconsciente que no depende de los genes, que es invisible, por decirlo así, que serían campos que estructuran formas. ¿Qué quiere decir esto? Es como algo invisible que estructura que uno se comporte de determinada manera. Lo que se llaman resonancia mórfica, el fenómeno, y lo estudió por primera vez un biólogo inglés que se llama Rupert Sheldrake, se escribe Sheldrake. Si ponen resonancia mórfica y les interesa, pueden luego ponerse a mirar de qué se trata. Se vio, por ejemplo, que animales que en cierta especie desarrollaban una determinada habilidad, por ejemplo, encontrar el alimento, palomas que encontraban el alimento en un metro cúbico, una caja de un metro cúbico hecha de un material sintético, suave, con ampollas de colores, solamente las ampollas anaranjadas contenían alimento. Poniendo una paloma allí, al tener hambre empezaba a picar lo más parecido a una semilla, que eran esas ampollas. La mayoría estaban vacías, de distintos colores, hasta que descubrían que las anaranjadas contenían semilla. Entonces, bueno, al cabo de un cierto tiempo solo picaban las anaranjadas. El gran misterio es que, repitiendo este fenómeno, este experimento igual, con palomas de igual especie, pero que no tenían ningún parentesco posible con las palomas de Luján, repitiendo este experimento en Alaska, donde no hay palomas, pero llevaron para hacer el experimento, porque es un experimento amable, pusieron las palomas en el mismo tipo de caja, con el mismo tipo de ampolla, pusieron las palomas adentro, palomas nacidas en California, con ningún parentesco con nada de Argentina, poniéndolas allí, directamente picaban solamente las ampollas anaranjadas. ¿Cómo se entiende esto si no hay nada genético? Lo que se entiende es que hay aprendizajes, hay experiencias que los integrantes de un determinado grupo pueden transmitir a integrantes de un mismo grupo más allá de las distancias y más allá de lo biológico. Es decir, que son esos campos estructuradores de una conducta, en este caso, picar las ampollas correctas. Este experimento se ha repetido muchísimas veces con distintos tipos de animales, siempre de un modo no cruento. Y nosotros, los animales humanos, al ser más complejos, diríamos que
Si toda la familia, si la lealtad invisible es sintonizar determinada radio de problemas amarillistas, como se dice en periódico, ¿no? Son familias donde hay siempre lío, siempre pelea, siempre discusiones, siempre controversia. Y quizás dos generaciones después nace alguien y repite ese patrón, pero no le vienen los genes. Tan es así que no vienen los genes, Rosita. Hay un libro divino sobre estos temas que se llama Ay, como si te pisaran el pie, Ay, mis ancestros. Es un libro maravilloso. Es un libro por ahí más para psicólogos, pero toda persona que tenga un buen vocabulario lo puede seguir. La psiquiatra que lo escribe, Schusterberger, ella dice que no puede ser algo genético porque los fenómenos que se repiten bajo esta situación de continuar con un linaje pueden incluir, por ejemplo, accidentes. Pueden incluir, por ejemplo, fíjate, mi abuela Juana migra de Polonia a los 16 años, enamorada de su primo, Mariano. Se enamora de su primo la trae a Argentina de Polonia con la contrariedad de los padres de Juana. Juana era muy joven, Juana era brillante, era súper preparada. Mariano era tosco, era también una persona muy buena y después se volvió literalmente malo. Pero bueno, a los 16 años migra. A los 16 años mi madre deja su casa porque su padre la golpeaba, la explotaba como peón. Mi madre no pensó, ay, ya tengo la edad de Juana, me puedo ir de mi casa, me escapo. Y se escapó a Buenos Aires y cayó en presa de la servidumbre de gente que la explotó. Y así, a los 16 años, yo también tomé una decisión importante en mi vida. No fue irme de mi casa, pero fue empezar a trabajar y a independizarme. Tiene que ver con la independencia. Empecé a trabajar en relación de dependencia. O sea que me independicé gracias a ese primer trabajo. Yo dije, yo voy a trabajar. Y mi sobrina Zoe, mi sobrina nieta, a los 16 años, decidió cambiarse de escuela hacia otra que tuviera mayor exigencia, porque quería estar preparada para la universidad. Entonces, súbitamente a los 16 años, se va de la escuela y se va hacia otra escuela donde empieza de cero, inclusive con materias que no había tenido antes y tuvo que rendir libres. O sea, un gran esfuerzo en pos de su independencia. Todas mujeres que nunca ninguna de nosotras dijimos a los 16, yo me independizo. Sin embargo, la edad se repitió. Y esto son lealtades invisibles, que por suerte, tanto Zoe como yo y mi hermana, mi mamá salvó su vida. No sé cómo hubiera sido la vida de Juana si se hubiese quedado en Polonia. Como sea, Juana murió a los 21 años, nosotras no. Y Zoe va a ser una profesional que va a desplegar lo suyo y andar por el mundo, que es su sueño. O sea que podemos no repetir, podemos no repetir, que es la pregunta que vos decís, ¿cómo cortar aquello que nos limita? En este caso nos propulsa a las mujeres hacia la independencia. Es una lealtad invisible, lealtad a Juana y su independencia. En otros casos, lo que hay que cortar es algo que, como también yo decía, bueno, nos llevamos emociones que no son nuestras. A veces resentimientos, como decía antes del corte. A veces tenemos culpas que no son nuestras. No sabemos por qué, pero sentimos como si hubiéramos sido asesinos seriales. Sentimos vergüenzas que no son nuestras. Entonces, ¿cómo cortar eso? Son lealtades invisibles donde nos sentimos obligados, inconscientemente, a ser portadores de un sentimiento con el que no tenemos nada que ver. La respuesta es terapia. La respuesta es terapia. Hay distintos tipos de psicoterapia. Algunos se asientan Created en with free version for non-commercial use. trabajar directamente con el árbol psicogenealógico, se llama así.
Yo siempre recomiendo que sea un psicólogo, que sea un counselor, alguien capacitado altamente en esto, porque se fabrican consteladores familiares y biodecodificadores, hay fábricas por todos lados donde no se tiene en cuenta que hace falta formación profunda y que se va a hacer cirugía. Meterse en este tema es abrir el pecho, no es ni siquiera un stent, es abrir el pecho y tocar todo lo que es lo más delicado de una persona. Sin embargo, alguien capacitado puede interrumpir, puede cortar esa soga con la que nos estábamos limitando, en tener parejas disfuncionales, en no hacer aquello que podríamos llegar a hacer, en cargar con una sensación de sí como si fuéramos menos inteligentes de lo que somos, como si fuéramos malas personas, como si Created hubiéramos with hecho algo free version for incorrecto. La non-commercial use. vergüenza de ser quien se es, con frecuencia es una lealtad invisible. Yo soy una vergüenza. Esa vergüenza me garantiza pertenecer a mi linaje, a mis ancestros. Primordialmente, el niño necesita pertenecer. Un niño que no pertenece a una familia queda librado a la muerte, porque no se lo cuidaría, no se le daría de comer. Entonces, lo que hace el niño es aferrarse a ese inconsciente colectivo. Hay un momento que es la independencia que se va logrando paso a paso, y hay personas que no la logran nunca, ni siquiera la buscan. Pero el que busca su propia identidad y discernirla del manojo de lealtades invisibles, de gente que conocemos y de los que no conocemos. Quien busca liberarse, se libera. Se libera trabajando sobre sí, no es algo por generación espontánea. Hay lealtades invisibles, Rosita, con gente que está viva todavía. Esto es muy común entre hermanos, por ejemplo. El hermano exitoso que siente vergüenza de tener éxito y culpa de hacer un viaje porque el otro hermano no puede pagarlo y no puede viajar y no se puede comprar ese coche ni esa ropa. Entonces siente la vergüenza de tener éxito, siente la culpa de disfrutar de tener una buena pareja porque al otro no le fue dado, no le sucedió eso. La culpa de ser más linda que su hermana. Entonces se afea en su manera de vestirse, se esconde de los demás, se esconde de tener pareja, para que la hermana no se sienta mal. Y si fuera más alta, camina encorvada, para que la hermana que es más baja no se sienta mal. Todo eso no hace bien a nadie, no hace bien a nadie, no hace feliz a nadie. Son lealtades que nos mantienen sujetos a una vida más pequeña que aquella a la que estamos llamados. Porque en todo caso, si es un coetáneo, podemos ayudarle económicamente, podemos ayudar de muchas maneras. Y uno, cuando va rompiendo esos hilos, va cortando ese nudo gordiano. El nudo gordiano, la anécdota viene de que nadie podía deshacer ese nudo. Era un nudo tan bien hecho que la prueba de la inteligencia del caballero, porque eran caballeros andantes, no sé si la historia de Alejandro Magno de quién era, no importa, nadie lo podía deshacer y todos decían, yo sí voy a poder y no podían, hasta que llega alguien y con la espada lo corta, yo lo deshice, lo corté. Hay nudos que la única manera es cortando. Y cortar es decir, yo voy a hacer esto, yo voy a estudiar en la universidad, aunque sienta esta cosa extraña, aunque sienta que en realidad tendría que atender el kiosquito del abuelo, seguir con la empresa familiar, y voy a ser psicóloga, aunque es un linaje de abogados, qué sé yo. Ya se resolverá esa sensación de lealtad. Terapia, terapia. Hay algo hermoso que uno puede darse a sí mismo a través de una psicoterapia, que es libertad, autoliberación y una mejor manera de amar que no sea reduciéndome para caber en el tarrito del inconsciente colectivo familiar. Y es hermoso descubrir las trampas en donde estuvimos entrampados para no entramparnos más y que nos sigan entrampándose las generaciones que nos siguen a nosotros. Así que nos liberamos a nosotros mismos y liberamos a los que siguen, porque ya no van a cargar con ese nudo que nosotros hemos cortado, Rosita. Así que más Perfecto, o menos esto. perfecto, perfecto, Virginia. Fue muy, muy claro.
Realmente creo que es un momento de decisión, ¿no? De salir de ese cuadradito o cubito en donde uno trata de meterse simplemente por una lealtad familiar. Exactamente. Mira, vos sabés, ayer terminé, anoche terminé de escribir un libro Sí. que es un gran, gran trabajo y estoy muy feliz de que así sea. Y un gran Ya, desafío. un gran desafío. Y allí describía este fenómeno como que uno, si hay algo triste en este mundo, entre muchas cosas tristes, son los bonsáis para mí. Un bonsái es una desgracia. Una vez me regalaron uno y casi me muero porque yo digo, yo no voy a tener esto. Por suerte, después descubrimos el que me lo regaló y yo que era de plástico. Tan bien hecho que parecía de verdad. Pero yo me quedé con eso en la mano como diciendo, yo no voy a tener esto. Porque un bonsái se hace cortando las raíces, podando las ramitas. Cada expresión de crecimiento se la tala, se la impide, para que siga cabiendo el roble en ese pequeño territo. Y el roble, un roble puede medir 12 metros, Rosita. Busqué cuánto puede medir un roble, entre 10 y 12 metros. Entonces, algo que podría medir de 10 a 12 metros queda obligado a medir 15 centímetros. Es cruel, no me importa que sea una traición, mira vos, traición, tradición japonesa, con todo respeto al pueblo japonés, por favor, déjense de dañar a los arbolitos, porque sienten. Entonces, yo no quiero ser un bonsái. En todo lo que esté a mi alcance, mi vida es expandir mis raíces y mis ramas, y mi compromiso es acompañar con todas las fuerzas que yo tenga y con todos los medios que pueda, inclusive este espacio que me permitís con vos generar, ayudar a otros a que vean que están en un territo y a que decidan que no van a ser ese bonsái, que pueden dejar de que cortarse a sí mismos. Primero nos las cortan en la crianza y luego somos nosotros. Decimos, dame la tijera que yo me lo voy a impedir. Y bueno, podemos decir gracias, hasta aquí fue. Ahora, a cualquier bonsái que uno lo plante en tierra firme, empieza a ganar terreno y el roble empieza a crecer como tendría que haber sido siempre. Así que yo no quiero ser un bonsái de mí mismo. Eso es un cartel que propongo poner en el refrigerador, poner en en algún lugar del automóvil, en la agenda, en el celular y en el protector de pantalla. Yo no quiero ser un bonsái de mí mismo. Esa decisión lleva a pedir ayuda a quien sea capaz y también a observarse uno mismo. Así que bueno, en eso estamos. Gracias, Virginia. Me Gracias a parece. vos, Rosita. Gracias, Jessy, por tu pregunta. Gracias a quien la formuló, perdón, el nombre de quien formuló la Sí, pregunta. Inés. Inés, Inés de muchísimas Maldonado. gracias por la pregunta. Y ya saben que pueden mandar preguntas a través de. Estamos en las redes sociales, pueden buscar mi nombre en Instagram, lo pueden buscar en Facebook. Y ahí también pueden proponer temas para darle un poco de espacio a Rosita. Por ahí también se pueden proponer temas. Bueno, muchas gracias Virginia. Ahora Un lo vamos abrazo a inmenso comentar. como siempre, te quiero, te abrazo con todo mi corazón. Bueno, te deseamos todo el éxito del mundo en este libro que pronto saldrá a Ya publicación. contaremos el título, ya contaremos en marzo, espero marzo de 2020, estará el libro presentándose y en la próxima feria del libro también. Gracias Editorial El Virginia. Ateneo está detrás, así que bueno, seguramente que va a tener un lugar lindo para que la gente lo encuentre. Seguro que sí. Un abrazo infinito a nuestros escuchantes, a todos, todísimos. Un abrazo, Igualmente, queridos. que Hasta tengas buena pronto. semana. Virginia Gawel, entonces, hoy hablando sobre las lealtades invisibles y para aquellos que quieran proponer, tal cual lo hizo Inés de Maldonado, Uruguay, podrán comunicarse a qué línea, Andrea. Lo pueden hacer al más 549-2323. 52-64-97. Muy bien, muchas gracias. De A ese nada. teléfono deberán comunicarse quienes quieran postular, plantear algunos de los temas para que sean abordados a través del conocimiento de la licenciada en psicología Virginia Gawel.